¿Cómo? Cómo vamos, buen día. Y, 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 Un momento hay una difícil, ¿no? Sí, yo, yo, veo una, siento una suerte de intervención de hecho, no de derecho, de hecho, de la ciudad de Buenos Aires. El último, podemos poner de vuelta el último audio que pusiste de Alberto Fernández. El de la ciudad de Buenos Aires lo tiene el pocho ya. Sí, sí. Ponelo, ponelo, ponelo. En lo que a mí concierne, como presidente de la Nación, preservaré la salud de todos y todas las Argentinas. Y en especial, los argentinos y argentinas que viven en la capital federal. Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos. ¿Viste? ¿Escuchaste? Y procuraré. En su especial, cuidado... voy a cuidar la salud de todos los argentinos en especial la de la ciudad de Buenos Aires, como que la, la, la salud de los porteños no está bien cuidada. ¿Entendés? Es una intervención sanitaria y yo diría una intervención de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Para mí es un avasallamiento absoluto. ...de la autonomía... ...a ver, el presidente es profesor universitario... ...o dice serlo... ...pero quizás es solamente... ...de una bolilla... ...de una materia... ...de una bolilla de derecho penal... ...pero me parece que se... ...se llevó... ...varias materias de derecho constitucional... ...o no entiende que hay una constitución... ...una reforma de la constitución del 94... ...que habla justamente... ...de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires... Este, ¿Y en qué lugar que, pone a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Va a haber una conferencia de prensa dentro de un ratito? En la nada misma. Ocupate de las veredas, de los baches, arregla las plazas, pero la salud la cuido yo, dijo el presidente. Y ahora mis fuerzas federales van a ser las que van a controlar que la gente se mueva o no se mueva. ¿Querés escucharlo de vuelta? Escúchalo. Pre presta atención, presta atención. Es el audio de Alberto ayer. hablando sobre la ciudad de Buenos Aires. Ayer, ayer. Y lo que a mí concierne, como presidente de la Nación, preservaré la salud de todos y todas las argentinas. ¿Viste? De, de, todos, de todos. Y en especial, en especial, los argentinos y argentinas que viven en la capital federal. ¿Viste? Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos. Mentira, eso terminó en el 94. y su cuidado Mira, al máximo. Extenderé ese cuidado con las fuerzas federales ¿Viste? al área metropolitana de Buenos Aires en la inteligencia de que, como siempre hemos dicho con el jefe de gobierno de la ciudad y el señor gobernador de Buenos Aires, esa es una zona geográfica única y es un conglomerado social único. Y por lo tanto Listo, debe ser atendido ven, 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 ven. como una ¿Por qué no lo hizo con Formosa? ¿Por qué lo hace con la reta? No lo hizo con Formosa porque está Gildo Infran. ¿Por qué lo hace con la reta? Y porque la ciudad corresponde a otro signo político. A ver, vos sí, si se que en el medio del desbarajuste. Es un avasallamiento brutal. Aprovecha para brutal, pegar un manotazo. Para quedarse con la capital federal. Como no puede manejar la capital federal. Pero la capital federal, vos fíjate cómo, cómo... Y acá está Cristina, acá está Cristina. Acá... No, no lo, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Acá está no Cristina, Máximo y Axel Yo voy a cuidar la salud y además los voy a controlar con las fuerzas federales y los militares. Desde el año 83, viejo, no hay militares en la calle controlando civiles. Vos fijate que fueron... Vos... A ver... Por ahí yo soy un poquito exagerado, Luis, pero eh, hace mucho tiempo que, que los civiles no van a golpear la puerta de los de los cuarteles para pedirle a los militares vigilen a los civiles. Está bien, te van a decir, bueno, no, en realidad van a estar entregando alcohol y barbijo. Ah, sí. Ni eso pueden hacer. Ni eso. Los denostaron los destrataron, los escupieron a los militares y ahora los manda a la control civiles en el AMBA, incluida la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece de una de un, parece de, un de un peligro, pero bueno, que, que yo, por ahí soy yo. Ahora eh, de nuevo en qué lugar lo ubicó. Ahora Rodríguez el reto y tiene que hablar. Tiene eh, mucho mucho espacio no tiene o acatás la normativa o no a a nomás. La ¿sí? va a catar. ¿Y cómo se va a interpretar eso? La va a catar. La va a catar, pero va a dejar sentado que él no está de acuerdo. Va a dejar sentado que no está de acuerdo. ¿Suficiente eso? No sé si es suficiente. Porque. No lo sé. Viste lo que. Nosotros ayer estábamos, bueno, eh, Eduardo hizo el noticiero, está cubriendo el horario a Johnny también. Le... Aprovechamos para mandarle de nuevo un abrazo grande a Johnny, ¿eh? Espero, Johnny, que si estás escuchando y que, que sabes que estamos, te abrazamos, estamos con vos. Yo te lo dije en privado, para lo que necesites, la oreja, lo que sea. Un igual, abrazo. igual. Ayer, ayer, sí. vos sabes que me mandó un mensaje, Johnny, en pleno noticiero? Ah, sí. Me dice, te estoy viendo, es, la, es el primer momento que prendo la tele. Mira vos, mira vos, pobrecito. Desde que ocurrió lo que ocurrió. Pobrecito. Tremendo, tremendo. Bueno, estás en el noticiero. Eh, eh, en tu noticiero hiciste el pase con lo... ¿Dó ¿dónde te ¿En ¿el pase con Loco o, en, o, o antes del pase? justo el, en... el anuncio del presidente eh, creo que empezó duró 18 minutos claro y, vos, y vos te despediste antes y 43 o y 44 te lo despediste antes, lo viste en vivo lo despediste a Alfredo lo, lo vimos juntos con, con Alfredo. Alfredo exactamente hice un par de, 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 de... líneas hice y, el pase con Alfredo y viniste a voces me comí, Ay, una, me comí un, una cosita, una ahí, cosita sí. ahí en, si en el vi, canal. Te vi que en el bar que te si Casi me quedo a dormir ahí. Sí, 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 te vi, te vi que te quedaste. Todo Ahora, por vos, todo para... ¿Te, pero, te das, cuenta, te das ¿cómo? cuenta? Me pasan toda la factura a mí. Yo, cuenta, digo, te digo, te yo voy, voy a pagar el costo político. Soy tan prolijito, tan... Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Me quedé a comer en el comedor del canal esperando... Sí, pero el... ayer no me dejaste hablar, hablaste vos. Todo. Sí, sí, sí. sí. No. no, pero te decía, no sé si es la primera vez, pero es la primera vez en estos últimos años que... Que bien lo dijo Alfredo Leuco, que terminó de hablar el presidente y tardó, o sea, le puso un punto final a lo que hacía y, la, y al instante había cacerolazos. Impresionante. En toda la ciudad y en muchos lugares del país, ¿eh? Porque acaso solamente hablamos, no sé, de Recoleta, Belgrano, Barrio Norte, este Pero en muchas partes se escucharon las cacerolas. Este, y después. Espontáneos los padres con los chicos yendo a la quinta de olivos. Uh, hay una foto que yo voy a mostrar en el noticiero hoy que me pareció impresionante. Hace mucho tiempo no veo una, una cosa igual. Una nenita que debe tener, no sé, 10, 11 años con un, una bandera argentina enorme de espaldas al fotógrafo. Y delante de la puerta de la Quinta de Olivos, ahí, ahí en, 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 en Maipú. ¿En Maipú? Sí, Maipú. sí, en Maipú. La, Estaban en la. Eh, eh, fueron. Eh. Y adelante de la puerta de la de la Quinta de Olivos, un grupo de policías con los escudos y la nena con la bandera ondeándola. ¡Oh! mamá mía! Se me puso la piel de gallina. ¡Impresionante! La nena que quiere ir al colegio. La comunidad de padres es muy, muy activa y muy, este, eh, y muy participativa. Yo creo que... Bueno, vos lo, un poco lo dijiste. Se van a empezar a suceder este, reacciones sociales y marchas. Espero que sean en el, paz. El, el en sábado paz. hay una. El, el sábado, sábado hay. ya hay convocada una. Gastronómicos. Para el gastronómicos. Ahora, vos sabés que ayer me escribió una persona y me decía bueno, si ponen a la Fuerza de Seguridad va a haber que hacer una marcha gandiana. Un día convocamos a las 8, mm. a las 8 de la noche, ¿no? Eh, en el momento en que supuestamente deben empezar las restricciones, vamos millones de personas donde tengamos que ir y no va a haber Fuerzas Armadas, policía, personal de seguridad capaz de detener. Pero, perdón Edu, ayer lo decíamos también, vos hablabas del concepto de militarización, que ayer lo apuntaste, insististe, y yo no quiero dejar pasar y te quiero volver a escuchar. Vos, cuando decís mili militarización, hablas concretamente de, de, no sé, de, de milicos en la calle. Eh, 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 sí, querido, sí, de, de Fajina, militares del ejército argentino. Bien, que, eh, poniendo en el reloj ocho y un minuto, eh, anda a tu casa porque te corro con, con la bayoneta. Van, eh, yo, mira, ¿Puede hablé, suceder eso hoy? Yo te, yo te digo una cosa. Hablé, mira, lo anoté porque hablé con una altísima autoridad de las Fuerzas Armadas. Hay algo que se llama Estado Mayor Conjunto. Bueno, hablé con una. con una fuente del Estado Mayor Conjunto, y me dijo, el término indicado al jefe del ejército es disuasión pasiva. A ver, te van a mostrar el uniforme y con el uniforme para que te vayas a tu casa. Palabras más, palabras menos. Para el reparto de barbijos en Belgrano, Flores o Devoto. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ahora, a mí me contó esta alta fuente también que el ejército va a estar por orden de Rossi. Yo, yo no sé si esto va a cambiar en las próximas horas, ¿no? Pero, pero claro, ahora que estas cosas se saben. El ejército va a tener presencia con vehículos y tropas vestidas de combate, pero sin armas. Eh, la excusa es brindar la ayuda sanitaria a los porteños, como dijo el presidente, ¿viste? los, los porteños que no estamos bien cuidados por un gobierno. Entonces, él nos viene a salvar. El presidente nos viene a salvar. Va a haber entrega de alcohol en gel y barbijos y alguna otra cosa más por parte del ejército. Ahora, y, y, y además con la orden de mandar a la gente discola Hace mucho que no escuchaba esto de la palabra, díscolo, los discos a la casa. Mm. Me cuentan también que si bien el, el, el jefe del Estado Mayor conjunto hace lo que le piden, obviamente porque el comandante en jefe de las tres fuerzas es el presidente de la República, ellos están viendo un riesgo muy grande, porque una cosa es llevar comida como ocurrió en el ejército en la provincia de Buenos Aires, cuando en el medio de la pandemia sí, sí. fueron, por ejemplo, a la cancha de, la soya, de, la... de Quilmes con las ollas. Los tambores eso. Una cosa es eso. Y otra cosa es inventar dar una directiva a la civilidad por, por muy amable que sea. No se ve esto desde la dictadura militar. Además, la ley de defensa no lo permite. Y de seguridad interior. Sí, bueno, hablando de seguridad, eh, cuidado que me decían fuentes de la provincia de Buenos Aires que la policía la, los miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires no tienen muchas ganas de salir a la calle para... Cero. Me contaron que el 90% de los policías no se vacunaron, no quisieron vacunarse porque no uh, creen en las autoridades. Uh. este Nos manda Pablo Rossi, ¿eh? le mandamos un abrazo Pablo. Eh, ahora están citando, está saliendo el presidente a, a explicar, eh, eh, habló 18 minutos, ahora está saliendo el presidente a explicar lo que dijo ayer a, eh, durante los 18 minutos de ayer. Dijo una cosa gravísima para mí. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, mira, la frase que tomé es, más allá de lo de trota, ¿no? No, pero espera, yo sigo con el tema este de la militarización, ¿no? Porque nos quiere cuidar. dale, dale. dale. Y nos quiere mandar toda la Fuerza Federal. Porque además va a estar Gendarmería, Prefectura y PSA. Y justamente con eso, justamente con eso, el presidente, espérate, espérate que busco la frase exacta, dijo, si la policía, de la", lo acaba de decir en una radio amiga de él, en Radio 10. Eso, eso era lo que tenía yo. Viste sí, que dale, solamente pero... habla en sí, sí. Radio 10... En radio con voz, en el destape y para de contar. Un día nos va a atender y hable, habla en C 5 n Un día lo va a tener, en decimos de IP, parte de Gordo Feyman y para de contar sí. y sí. habla con Berbisky, el vacunado VIP. Dijo a Alberto Fernández hoy a la mañana, si la policía de la ciudad no quiere controlar que se cumplan las medidas, Opa. las fuerzas federales lo van a hacer. A ver cómo te cae a vos eso. A ver, no, contame no, es qué un es. Grito, un grito ¿Cómo, de guerra. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se entiende? A ver, contame. Un grito de guerra. Esta es Cristina pura. Esta, este es el avance de la doctrina Cristina. Así que eh, nosotros en la provincia de Buenos Aires chapoteamos entre el charco y ustedes. Son... Este es el. Av... Este... No no. Esto es esto es Cristina pura. No, no. Eh. Otra barbaridad que dijo ayer el presidente es. El sistema de salud se relajó. Este... Sí. Le estás diciendo a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros Hoy lo quiso... que se relajaron. Sí. Hoy, dije, hoy dijo, de ninguna manera eh, hablé de relajamiento. Pero cuando uno lo dice. No, sí, 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 lo no, no, sí, lo dijo. Sí, sí, sí. Busquemos el audio. Sí, ahí está. El audio del relajamiento. Que está... ahora dice que no dijo. Sí. Ah, no, el COVID le pegó feo. No. Yo entiendo esto de la nube. Yo tuve COVID. Sí. Yo tuve COVID. ¿Y qué? ¿Te generó una nube? Eh, hay, hay como una nube... No, no, Doc. Sí. buen día, Doc. No, Doc, ¿Cómo? buen día. Para algunos es una tormenta. ¿no? Sí. Eh, así que, di, ¿en serio dijo...? Esa parte me la perdí. Sí, sí, dijo que yo, no dijo. Yo estoy leyendo los textuales. Primero escuchemos lo que dijo sí. ayer. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de... De, de necesidades quirúrgicas eh, que podían esperar pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora y así en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID. Bueno, esto es el equivalente a decir, si, che vos tenés un problema cardiovascular, tenés un infartito, puede esperar. Tenés un, un, un cáncer avanzado, puede esperar. Eh, no, no, estoy exagerando, ¿no? ¿Cómo puede esperar? No puede esperar. La... O sea, la dinámica de un sistema de salud es para atender a los problemas de salud. Pero dice hoy, dice hoy, ahora, ahora doctor, ahora te voy. De ningún modo hablé de relajamiento de los médicos, solo gratitud tengo. Ahora. ¿Y el sistema de salud quién es? Claro. ¿Quién lo integra el sistema de salud? Si se relajó el sistema de salud, el sistema de salud no es el edificio del <laughs> clínicas, no, no son los ladrillos, la pin... no, 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 no son las habitaciones. No, además hay un problema... No, doc, va, no sé, claro, no, no, vos no, conocés no, no, mejor sí, que yo de esto. edificios sí conozco mucho. No, pero hay un problema, doctor, claro, acá que en serio, se en serio. Viste, cuando uno discute la ocupación de camas, cuando te, cuando te explican lo que pasa en la... Viste, la, re, la realidad real, la de la que se dice, mira, qué pasó... Nos contó cuántas veces lo contó Claudio Sinacá, porque eso también, ¿eh? Che, no leen, lo... están un poco aislados de la realidad, no leen un, un eh, poco aislados de la realidad. Poco, bueno, totalmente a ver, yo te escuché a vos, de... hay muchas cosas que escuché muchas veces y lo agradezco porque a mí algunas cosas me cuestan en, viste, eh, los términos cueste, científicos. Es un discurso distinto, ¿no? Exactamente, pero vos me venís diciendo, mira, Luis, yo te digo, che, pero ¿por qué? Las camas, entonces me venís diciendo, mira, Luis, el, el, el COVID. Lo que hizo fue por su por subir por, por su sorpresa su virulencia ah, eh, abruptamente aumentó la cantidad distorsionó de distorsionó todo el sistema claro. de salud. entonces Aumentó la cantidad, fue empujando la demanda COVID, la demanda COVID y se fueron postergando incluso por el temor de los contagios, los con... estudios no, de Obvio. ¿Ah? Le contestaría al señor presidente de la nación con todo respeto, mire, si usted permitió que la gente se moviera en Semana Santa, en Pascua del modo que se movió, las consecuencias las pagamos 15 días después con un aumento de demanda de camas y de, abrupto y un aumento de demanda del de, 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 de sistema de salud que ya estaba con el 50 o 60% ocupado por la patología habitual. ¿Y la... a qué otra parte vas a ir? ¿Por eso? ¿Dónde vas a ir? La frase del presidente es con el personal de salud solo gratitud tengo. Habría que hacerles un monumento. Bien hecho, Al esfuerzo de esa gente. Que lo haga. Hablé del relajamiento de las clínicas... Que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas. ¿Y qué quiere ¿Qué que a la.? hacer? Que... que la gente no se espere. ¿Y qué, no, y no y a, ¿A qué no, llama el, cli... el, el, el relajamiento es de el el las sector clínicas? No, Porque yo... es el que está saturado en este momento. Claro. No, eh, eh, Edu, mira, yo te digo, no, no soy un exequeta ni un intérprete, pero yo sé de dónde viene esto. La culpa. Es, tiene... el máximo, mira, es máximo, en una. En máximo, Cristina. Love Crepla Daniel Goyan diciéndole al presidente, escúchame, presidente, los privados quieren ahora cobrar las operaciones quirúrgicas y nosotros, entonces nosotros vamos contra lo privado y vamos, ¿y sabes qué? Y vamos a mezclar todo el sistema y nos vamos a quedar con todo el sistema en privado porque el presidente bueno, no... Eso ya, ya, eso ya pasó, ya lo dijeron. Bueno, bueno, se, ¿Lo y... dijo Cristina? Entonces, entonces me madre... Lo dijo Cristina el ah. año pasado. ¿Y de dónde vino la idea? Kreplak. Exactamente. Bueno, entonces, eh, eh, digo, pero además. Hay otro problema acá. Ya se le notan los hilos de los títeres acá. ¿eh? Sí, o totalmente, sea, totalmente. Yo sabes en mi editorial puse este concepto. Estamos en manos de trasnochados. Porque, mira, yo ayer hablaba con una persona que, con que, una persona a la que respeto mucho y estuvo en alguna reunión con algunos de, de estas personas. Y decía, algunos, algunos que no les entiendo, no puedo estar en la reunión. No puedo estar porque no, eh, hablamos otra cosa, en otro idioma. Y otros parecen bien intencionados. Ahora, cuando vos hablás de las cosas, hablan de cuestiones que pasaron hace 80, 30 años, 40 años. Hablan de un sistema de salud, o por ejemplo, ven a todo, ven al capitalismo como perverso. La lógica, la lógica de una. A ver, de una prepaga o de un, o de. o de cualquiera que trabaja. A ver, nosotros trabajamos, ¿no? Trabajamos porque... Porque el trabajo dignifica, que yo, y además porque cobramos por eso Absolutamente. Y, quere, y, si, y si y si tenemos a ver, y si cobramos es porque queremos ahorrar, o eventualmente si el ahorro es suficiente para invertir para hacer otras cosas. mira sí, que es. la lógica del capitalismo, esto, esto pib, esto, Cristina, esto es, el, por eso digo, en manos de quienes estamos, ven a todo esto como una enorme monstruosidad de perversos, donde los medios concentrados, ¿viste? Mirá lo que hacemos los medios concentrados. Vos cuídate, Claudio, cuídate mucho. Eduardo, cuídate mucho. Mirá lo que hacemos los medio concentrados. Damos el número de los contagiados. ¡Wow! ¿Qué hijos de.? Después del número de los contagiados, damos el número de fallecimientos. ¡Wow! Y lo repetimos cada tanto. ¡Wow! Fake news. Después de eso, damos los números de. Estamos eh, de ocupadas, de pronto. De camas ocupadas. Y en una de esas nos ponemos muy sofisticados y decimos, ¿cuál es el índice de positividad? Porque es muy sofisticado. No. Y, y entonces sí. dice, estos tipos son perversos que están contra el sistema antivacuna. ¡Están locos! No, y además contra el sistema privado. Eh, la, la, la lógica de pensamiento es esta: si el sistema que se saturó primero es el subsistema o sector privado de la salud, es claro que ese sector estaba haciendo un negocio poniendo al día las cosas que no había hecho en el año pasado, por demás no tomó reservas, no guardó camas para COVID y hoy está desbordado. Es un problema de gestión del subsector privado que tiene la ambición de recaudar dinero. El sector público no, claramente está más, digamos, está más eh, tolerante en términos de demanda y ese sector es el que realmente a nosotros nos representa en términos de salud pública. Esa es la lógica. Claro, y mirá la diferenciación que da. Ellos creen, porque con esta lógica de, perdón, Viven en un tupper. Con esta lógica creen, por ejemplo, yo tengo una prepaga y me atiendo en una clínica privada, me he atendido en hospitales públicos y he sido muy bien atendido. ¿eh? Ahora creen que los médicos, las enfermeras de los hospitales privados son, son parte de una medicina oligarca. Son no, tipos que laburan. Es la misma gente. Es la misma, la misma claro, gente. Claro, ¿entendés que tienen una, un, un balde en la cabeza? No Nada. comprenden cómo funciona. No, es, esto es ideologi digamos, ideologizar lo que significa la salud, la salud pública. Bueno, estamos en manos de esta gente. Yo digo, las decisiones que ayer anunció el presidente es producto de mentes trasnochadas. Ese es el peligro que tiene porque la gente. Porque del mismo modo podemos pensar, porque ocurre esto en el subsector de obras sociales sindicales, de sanatorios sindicales, que los sanatorios hicieron lo mismo. Eh, pusieron al día sus, eh, atienden también los sociales, eh, los sistemas prepagos, los el anchorena, por ejemplo, te pongo, tiene su propio sistema de salud, tiene su propio prepago, atiende otras prepagas, ¿entendés? Está saturado también. Bueno, entonces eh, también deberían avanzar sobre ese subsistema. Bueno, un momento muy difícil. Yo lo, lo, los dejo y los sigo escuchando. Edu, espero que tengas una sí. mañana más Bueno, pero tengo algunas cositas así. que contar y que decir algunas Te voy a escuchar. Hoy no me nadie me va a interrumpir. Sí. Nadie me va hoy, a interrumpir. Hoy me interrumpiste Completito ayer? No, lo voy a decir. No, basta, basta de interrumpir. Chao, eh. querido. Chao. No me interrumpan que estoy interrumpiendo. Sí, sí, sí. ¿Alguien dijo eso? Sí, chao.